Yo creo que es evidente que la situación es insostenible. Hay una pregunta que todavía no se ha respondido y que coloca a Cifuentes en una situación insostenible, que es dónde está la tesis. Cuando uno hace una tesis de máster, pues uno tiene que presentar un trabajo. Ese trabajo tendría que estar en correos electrónicos, tendría que estar presentado en la universidad, tendría que estar en el ordenador de la señora Cifuentes. Es evidente que ese trabajo no está. Y eso en sí mismo supone una humillación para todos los estudiantes que tienen que esforzarse mucho para sacar una carrera, para sacar un máster, que tienen que hacer sus exámenes y que están viendo cómo, si eres del Partido Popular, los títulos te los regalan sin presentar ni siquiera el trabajo. Creo que eso es una vergüenza para nuestro país y creo que la imagen que está dando la Comunidad de Madrid por culpa de la señora Cifuentes no se la merecen los madrileños y las madrileñas. Creo que por dignidad y por sentido común la señora Cifuentes debería dimitir. Ahora bien, sospecho que no lo va a hacer y que va a contar con todo el apoyo de Ciudadanos para que los corruptos sigan atrincherados y parasitando las instituciones.